Bueno, ¿qué hacemos, Ay, amigo? me duele el culo. Nos arrebatamos y damos vuelta en la jipeta. ¿Qué pinta? ¿Pinta la vuelta en la city? Y Vamos a dar vuelta por la city. no, sí, el tema, o sea, podemos chorear algo si quieren, pero I don't know. O sea, no hay nadie más como para hacer un No. robo. Hablan de calle, pero chúpame la cho. ¡No! Amigos, Escuchame, no ¿de se qué te ve el color auto, no se ve, de no qué se color ve, lo no ves? se ve. No se No ve, lo no se ve el veo. auto, no lo Ah, veo tierra. yo lo veo sin tuning, boludo. Bueno, Ah, yo te no, veo bajo cagaste. tierra. Se te cabió. Está pasando con varios. No me la conté que la otra vez vi uno que le pasó y me le burlé. El karma, che. Exactamente. Fíjate si te subís a otro auto, si te pasa, si te come la tierra, a ver. No, no, es ese auto que no lo vemos nosotros. Tiene que pestañear. No, amigo, me salen todos los autos sin tuning. Pestañeá, boludo, pestañeá, Amigo, está horrible sin tuning esto. guardá los autos y no seas pestañeá. cabeza dura, guardá los autos y pestañeá. Correte que te choco. ¿Pero vos sos pelotudo? No, si ¿O no nos sos de chocás, Racing? boludo. No nos chocás. Bueno, vamos. Franklin, subimos en el ranking. Muy bueno el Might Tower, amigo. Haría peor hacer un temita con el Might Towers. Estaría piola hacer un temita con el Might Tower, demostrando a la gente que siempre tengo los bolsos de choro, Pablo. Toda la baby quieren con el dedo, tiró. Buena, ya la upa el dedo. Oh. ¿Qué onda, gente? ¿En qué andaban ustedes? ¿Qué onda los emotes? No sé, amigo. Pasa que hoy me robaron el número, amigo. Un guachín de mierda que seguro está acá viendo el stream. Me robó el número de WhatsApp. Me hizo un par de giradas más. Alto atrevido. Tengo el número. Tengo un nombrecito por ahí. No voy a decir nada. Pero todo piola. Tanto que broncam, hablan de calle, pero ninguno se monta. Sí, algo también le pasó. Pero bueno, hay que robarme el WhatsApp. A mí no me llegan a robar el WhatsApp, solamente me robaron el número. Así que WhatsApp está piola. Está re fría la pizza, amigo. No, ni palo, amigo. Odio la aceituna. Es horrible la aceituna, amigo. Si acá hay alguien que le gusta la aceituna, avíseme que lo baneo permanente. La aceituna es una verga, amigo. ¿Usted ve la aceituna? ¿Come la aceituna, amigo? No me la conté de Inés. Uy, amigo, estoy uno en la fila y no entro más. Eso porque está full el server.
Vos, a tu hermana le gusta la aceituna. Esta aceituna le gusta, mirá. Ya, tenía la pija re chica. Tiene una aceituna. Pintada, está más rica la pizza fría que caliente, ¿eh? El aceituna me decían a mí, por el tamaño de mi miembro, rey. Yo me fijaría con qué me meto, ¿no? Está rica la cuestión, pa. A ver, este cerebro de mierda. Dale, dale, prendete, ese ve. Hoy ya se quedó, dice octubre. Octubre. Jai usar God Mode, hijo de mi puta. Porque tuve que usar con mi banda, Se maneja muy con mi bien, me parece que bandita, los cruces. No, vamos a usar la cruz, bro. Vamos a crucificar. Sí, muy raro, boludo, muy rápido. Es una fotocopia de la reina. ¿No te bañaron por el quiteo de ayer? A los otros tendrían que bañar. Yo me porté re bien, padre. Tanto que montan, hablan de calle comiendo la presto pronta. Estamos fríos, siempre chilling. Y no hay preocupación. Tu hermana me chupa la pija y La me llamo voy. secuenció porque recién con un sin código. Me la container. Sí, lo seguimos y todo, y era sin código. No me la conté que no están mis vehículos automotrices, rey. La concha de tu Entonces, madre. y bueno, estar allá. ¡La madre! ¡We need one Aunque. more! ¡Ah, amigo! Acabo de ver una neurona que me dijo algo que vi de pedo. ¿Qué? Que la mamá de Argüello re. No. Me dijo. Un recuerdo que me llegó que busquemos un auto ahí que me encargaron. ¿Está? Un Sion Cabrio. ¡Oh! Es una Un Sion verga, vale sin 23 techo. lucas eso, boludo. Bueno, pero me dio 10 lucas de seña. Si le gusta la verga, hay que darle una verga al cliente, porque el cliente tiene la verga en el orto, digo la razón. Ah, pensé que otro que estaba, teníamos que buscar otro tipo de auto. No, no, el concio, para vender. Che, ¿qué onda este? Estaba caminando reino vivo. Qué tira gente. Regato. ¿Cómo te dicen? Marco. No, amigo, estás re de chicloso Peterson. No me la conté que sos un topo. El verdadero ¿A dónde indio que va vamos? por abajo de la ¿Por qué vamos tierra, a sos hacer? rey. ¿Estás arriba de un vehículo automotor o no? ¿Sí? Uy, yo te veo saltando como un topo. No me digas que también estoy metido abajo de la Sos Turruski. el topo, Sí. padre. Estás Anda, en la pestañeas, bombería. pelotudo. Bueno, ahí vengo. Igual agarra otro auto. Bueno, mientras vamos con auto cuatro puertas. Vamos. Mamadera o no, mamadera. No, no. ¡Ay! ¿Chocamos? Entonces no grité la con. ¡No! ¡Me cagué las ¡Ay, patas! me hice caca, ¡Amigo, me boludo! cagué las patas! ¡Ay, la puta madre! ¡Me ¡Amigo, cagué todo, bocina! hermano! ¡Creí que lo había matado dos veces! En dos ocasiones distintas, rey. Amigo, me cagué todo. Déjame joder. Amigo, me cagué. Te juro que me cagué de la pata. Yo Salté de la también, compu. boludo. Si te hubiera sentado en una compu en el hipotético caso, Yo ¿no? casi escupo el sándwich y estuviese comiendo un sándwich. No me la conté que no percibe Gotosil, amigo. Hincha de la No, lora, loco. Yo que creí que esas cosas ya no pasaban, loco. Le voy a agarrar a ese Godzilla. no, sí, igual, ¿eh? Bueno, cheto, cheto. Mejor. Si bien sabe cómo lo dormía, lo tiro, ¿no? Todo resuelve a los tiros, vos, querido. Sí, pa. Acá es todo violencia. Che, iba a hacer algo, yo me olvidé. Ah, iba a ir a la central. Uy, la gorra. ¿La tiroteamos? Ya, recaroso. Mirá, me contestó el de los pendrive. Muy bien, ¿qué te dijo?
Me dijo Anda afirmo, despacio y te la dígame. borra, anda despacio y te la borra, anda despacio y te la borra. Dígame cuántos blancos tiene. 15 le puse. ¿Tenemos 15? No. ¿Entonces? Uy, la borra. Sí, pero a mí me gusta joder a esta gente pesada, ¿viste? Si dice algo, pum, tiro. Ah, bien. Silente, me parece que es una buena manera de arriesgar otra vida. Yo creo que es lo correcto, ¿no? Vos no harías lo mismo en mi lugar. Claro. Sí, amigo, ¿cómo no vamos a tener 15? Uy, no se guarda. Provechito, brother. No sé quién eructa. Uy, ¿esta negra querida sucia? No sé, le gusta mi eructo. Mentira, mentira. ¿Qué te negra, pasa? Mentira. ¿Tienes algún problema? A ver, correte, señorita negra sucia, sin negra y sin sucia. Ah, guay. Ah, no sé. Ah, claro, porque aquel es blanquito, ¿no? No, es negro. Ah, yo lo veo blanco. Es negro. Uy, viene la poli, no, a rompernos la pija. Lo vamos a tener que dormir. Porque dale, negro y blanco. Dale, chocolate azul. Señores. Ay, la máscara, sí, ya me la saco. Sí, sí, ya, se pueden retirar la máscara. Salta la gorra. Venga, venga para acá. Ya me la saqué. Genial, venga, venga conmigo. Chubite, dale, no se suba al vehículo. No, ¿por se qué? Suba al vehículo, ya, frene. Chúpeme el pene, oficial. Amigo, hay 8 policías, pelotudo, dale. Pero no mira si me va a sacar la gorra de garaje central, príncipe de Persia. Y pero amigo, nos siguen 10 patrulleros. ¡Mejor, pa! ¡Vive el límite, perra! ¡Vívelo! Sos un pelotudo. Amigo, nos siguen 10 patrulleros y viene a Mary. Yo no veo a nadie, si no lo veo no existe. Sos un pelotudo, ya perdimos 2. ¿Y cómo nos vamos a perder, pa? Está manejando el mejor conductor de la ciudad estatal. No, me cortó. No, 2 armas perdimos ya. Sí, tu mamá. Cinto, ¿eh? ¿Eh? Cinto. No, porque si no tengo que bajar los tiros no me bajo más. ¡No, no boludo! Estaba apagando la luz, bro. ¡Voló el poli, voló el poli! ¡Vamos! ¡Se la reíse! ¡Se la revise! ¿Qué hace este crochoca? ¡Que chocá, gato! ¡Que chocá! ¡Que chocá, gato! ¡Voló el poli a la re mierda! ¡Se cayó del puente, boludo! ¡Wey, poli! ¡Wey! ¡Pórtese bien! ¡Ey, hijo de puta! ¡No helicóptero tenemos! ¡A la mierda! ¡Somos a los la mierda! De la City! ¡Cómo se nota que están al pedo los hijos de ¿cómo puta! ¡Cómo se nota que somos nosotros, mo! ¡Wey! ¡Tanto que ronca! Vamos a la comisaría, amigo. Yo creo que ahí no nos ven. No. No, ¿dónde vas? No, ay, ay, ay. Caímos bien, caímos bien. A ver si se vuelve a caer un patrullero. No salta, no salta, mira, no salta, no salta. Tiene no miedo, salta tiene miedo. ¡Me salta porque es recagón, cagón! Ah, tenemos un helicóptero en la cabeza y el auto roto. Pero tenemos un túnel para acá. No, no, esto sale a la calle. No, no, por acá no, por sí, acá sí, no. Pero vos mirá este truco. Oh, somos 4 ¡allá! Ay. ¿Se queda esto? ¿Tenés un kit de reparación? Hacer andar el acto. ¡Adiós, idiotas! ¿Qué, con un kit de reparación lo reparo mientras manejo? Sí. Le vas ponteando los cables mientras, boludo. ¿En serio? Bueno, preparate la manera de correr, casual 5 y corre, ¿eh? ¿Estás listo? Dale, dale. A lo tiro. No, no, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. No, no, guardala, guardala, guardala. No, no, no. ¡Ah! ¡Soy pollo! ¡Pero moriré como un hombre! ¡Moriré como un hombre! ¡Ah! 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 ¡Jamás me multarán! ¡Menos de tránsito, idiotas! ¡Mirá toda la poli que había, amigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y un helicóptero! Se me quedó el auto, amigo, no podía hacer nada. Era correr o... ¿10-0-0 con la moto? Ah, okay. No, era el tonto sí, este, encima lo conchó. Fue que tuve un pequeño Tom Charms. Disculpe. ¿Por qué haces eso? ¿Y por qué...? Sí, amigo. Estábamos aburridos. Sí, somos... Sí, padre. ¿El otro sujeto dónde está? Allá arriba. Ya le iba. Tuve ganas de tirar tiro, amigo. Ya.
Ah, ya, ya. ¿Ya lo ves? Voy a cachar a ver quién le quitarle la máscara a este sujeto. Despejen la zona y sigan con su patrullaje. Tanto que roncan, hablan de calle, pero ninguno se monta. La poli no me puede sacar la máscara muerta. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Procedo a hacer un cacheo del vehículo. Igual no... ¿Cómo se dice? Se encuentra disponible. 10-4, diga. ¿Arriola? Ah, de este tema, no se preocupe. Hanning para Quiroga, quite las armas del suelo que están al lado de los sujetos y cache el vehículo. 10-4, el vehículo solamente tiene en la parte trasera dos tanques de nafta. ¿Te retiró ya las armas a los...? De eso ya se encargaron, creo que... Y Brooks, creo. 10-4, arregla, voy de camino. Yo tomé la arma del sujeto que tengo yo. Ahora sí aparece, ¿no? El Delgado y Park se encargaron de las armas de los sujetos. Las unidades que estén en el... de camino... Bueno, en camino para el procesamiento... 10-0-0, que hay una motocicleta que la estoy viendo pasar varias veces. Para que no bajen la guardia. Negativo, ya llegó igual el SAF a la zona. ¿Compañero le sacó la...? No, no, retíresela, retíresela. Aquel no. Perfecto. A ver, permiso. ¿Puedes atender primero a aquel? Que primero aquel lo... aquel? Ese que está al lado del oficial, por favor. Listo. A ver. Tanto que ronca, hablan de calle, pero ninguno se monta. ¿Cómo está, Pedrito? Se encarga. Oh, a Raúl. Digo, Raúl. Julio, Julio. ¿Qué le pasó a Raúl? Julio, la única patrulla y Meridian la 114. Bueno, el que revisa ya no tiene identificación, tendría que usar el captador de huellas allá en la comisaría. Hablan de calle, pero ya. Ninguno ¿en se monta? ¿La Mary lo tiene? Andamos fríos siempre, chido. Tiene perro, pero. Ok, copiado. ¿Qué día tendría? Ahí le guardé el alma, ¿eh? Está. Con la escuela. ¡No! ¿Qué hice? Compañero, ¿podía traer el Adán hasta acá? No, amigo. En vez de tirar un barra de U, tiré un barra R y se lo dije al Bowen. Bueno, póngale. Póngale el índice del dedo de este caballero en el captador de huellas, a ver cómo lo identifica. ¿Qué dije que tenía, amigo? Me olvidé que tenía. Parados, me acaban de amenazar. Vamos dirección a Munation. Link con 20 de camino. Le paré el sangrado de la oreja con la bandana, compañero Pedro. Solo tendría que cerrarle herido o desinfectársela. Me están siguiendo. Vamos de camino, vamos de camino. Amigo, ¿qué pasa cuando los polis rolean de médico y hay que rodearle todo de nuevo al médico? ¡Comuníquenle lo que me pasó, oficial! Son 5 sujetos, Meléndez. Pega un salto. Ahí vamos de camino, ¿cuál es tu 10-20? Badulaque, venga Badulaque. Me suelta una facuchón. Todas las motocicletas van en dirección joyería. Don Quiroga, ya le arrojó nombre la captahuella. No, no puedo resolver. ¿Dios cientos? Señor, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? ¿Mareado? ¿Dolor de cabeza? ¿Algo? ¿Señor, me escucha? Señor. Sí, rey. ¡Mi hija! ¿Todo bien usted? No, está bien, tiene un rocecito, ahí te puse un poquito de suero fisiológico y una curita, un roce mínimo. Una banda. Está bien, me parece perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿qué está, pasó? Compañero. ¿Y ese? No, este es mi copa. ¿Qué hace ahí? Compita, ponga el dedo ahí en la tablet del catirito que ve aquí, de nariz como el Pipi Wayne. Allá, tiene una tablet que le va
para que le diga el nombre. Perfecto. ¿Pero me van a procesar allá donde procesan ustedes? ¿Oficial? ¿O no? Sí, pero primero queremos saber su nombre para leerle bien los derechos. Necesitamos su nombre y por eso tenemos que identificarlo con la tablet para que tengamos todo bien. Perfecto. Pon el dedo ahí en la pantalla, por favor. Ok, el señor Edificios. El mismísimo. Puede decirme Racacielo. Ok. Bueno, voy a proceder a ponerle las marrocas. ¿Cómo dice usted, chino? Está como busca la de Catula, el nombre. ¿Busca de Catula? Me buscaron y me capturaron ayer. La concha de la lora. No me desafloje un toque de esto, así lo corto. Desaflójemela nomás, no me la saque. Se ha cortado, creo, ¿eh? ¿Eh? Ahí está, listo. ¿Se ha cortado otra vez? Sí, sí, ¿qué mierda pasó? No sé, tenías un rosa ahí en el hombro, te lo desinfecté y te lo cubrí con una venda, ¿sí? Oh, pobre hombro. Tanto que roncar... Pero no sé, no sé la verdad qué pasó. Están ustedes citados acá. ¿Ustedes? Bueno, oficiales, todos suyos, ¿sí? Un gusto. Bueno, me voy para casa, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿A dónde para la casa? Tu casa va a ser la prisión, habla. Busca a tu Adán chinito. A la mierda, ¿qué potencial que tiene este oficial para esposar? Me agarró al trote. Bueno. ¡Ah! ¿Y eso? Robin, ¿qué? ¿Y este? Creo que el calma, ¿eh? ¡Abatilo, hijo de puta! ¡Abatilo! ¡Abatilo! A nosotros, nosotros estábamos con bandana en garaje central y nos abatieron y ese me pegó una piba y no lo abatieron, che. 24 papas, un sujeto que nos golpearon. No entendí nada. Yo tampoco. ¿Qué hace, compa? ¿Hace mucho está en prisión vos? ¿Yo? ¿Qué, sí, no? Sí. No estamos en prisión todavía, creo. Estamos en la calle, somos che, libres. Pero ¿para qué nos hicieron lo del dedo, la huella, todo eso si...? Claro. Se la fuga, ¿no? Y ¿qué necesidad? Si lo hacen en comisaría. ¿Intento de asesinato a múltiples servidores públicos? Sí, sí. ¿Oficiales? No, y nosotros tenemos que procesar a estos. Encima yo rolé herida. Se cayó. Delgado, acuda, no sé. Dice acá Pedro que hay múltiples oficiales heridos. A la altura de Wilson News, más o menos por ahí. Ok. ¿Voy a atender o espero que...? En fin, la hipotenusa. No se vaya por las dudas, porque nosotros tenemos que procesar estas dos. Oficial, pero... me tiene que aflojar los ganchos para que me pueda subir, ¿eh? No va a poder sí, meterme vení nunca. Vení para... Ahora abajo. Me agarró con telequinesis el oficial. Oficial, la verga. ¿Puedo manejar? Japonés. Oficial, me tiene que poner las esposas, me tiene que soltar. Palá cachito, que tengo ahí una... Ahí, ahora me suelta, después me afloja un poquito, pero todo al revés, está haciendo puta madre. ¡Espóseme! ¡Espósame! ¡Soltame! ¡Ahora! Oficial, tengo una cita con el delito. Y no quiero llegar tarde. Enter. Dale, metete, hijo de puta. Como si pudiera. Sí, yo tampoco puedo. Listo. Ahí está. Topo. Bueno, muchachos... Mirá, si agarrás por acá a la izquierda, por atrás, subís a la derecha ahí, salimos a la calle. Así no tenés que dar una vuelta súper, súper, hiper, mega, duper grande. Muchachos, ustedes están siendo detenidos por... ¡Por atrás! ...huir de la justicia. ¿Yo voy de la justicia? Intento de homicidio a múltiples servidores públicos y posesión de arma grabada sin licencia. Oficial, una pregunta. ¿Huir de la justicia? Tiene ¿no? derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado. Es por atrás la comisaría.
¿Podés callarte la boca? Estás saltándote a vos. Pero me tiras para atrás. Todo lo que diga puede ser, será utilizado en su contra. Tiene será derecho utilizado a silencio. Contra. Tiene derecho a comida, bebida, asistencia médica si lo requiere. Quiero comida. Tiene algo para tomar, oficial, porque me palmo algo acá, para ¿eh? Porque si no, no llego. Tiene... Palmo acá nomás, oficial. A la algo una. Para comer, algo para tomar, porque no, palmo no a la dos. Para que le puedes leer los derechos. Palmo a la tres. A las tres. Palmo a las cuatro. Palmo a las cinco. Pele, que le dio el cafecito. Ahí le dio lo que me parece que si va a tener que bajar y abrir la puerta porque con el vidrio blindado no me puede pasar nada. Palmo a la nueve. Palmo a la diez. Ahí abrió el café. Palmo a la 11, palmo a las 11, palmo a la 12, palmo a las 12, palmo a la 13, palmo a la 14, palmo a la 15, 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 en fin, la palmación, asistencia, asistencia sanitaria no se la va a proveer porque ya le dimos, no necesito ir al sanitario, tranquilo. Yo lo único que quiero es ver a mi nena de 12 años que está en el bosque. En el bosque. Y tiene ¿saben qué bosque? En el bosque de Quilmes está bailando. Vamos a la comisaría, Tremo. Mirá, mirá, que. Dijo chupame la pija. Un delincuente, no dijo chupame la pija poli y lo cortó otro poli, amigo. Olvídate. Chupame la pija poli, le dijo, tan renal. No, pasó ahí de la una, amigo, y encima no, es como que ni lo escuchó. Chúpame la pija, poli. Lo reinsultó, amigo. Decí que no pero somos poli, ¿eh? Porque si no, no vamos a tener que chupar la pija. Todo el respeto. Sí, sí, para mí que sí. ¿Cómo le ha faltado el respeto? Yo, si fuera el poli, lo cortaba. Pero bueno, locura. Yo también, la verdad no yo tengo lo hubiese cortado. Ni la mínima, pero más mínima. Bueno, oficial, más lamento mínima comunicarle idea que como me leyó el derecho una sola vez, yo no lo entendí. Che, yo estaba escuchando música con auriculares. Como usted, porque ¿cómo no me cortaron auriculares? Quiero mi habeas corpus, por favor. Sí, habeas corpus ya. Métete sí, para sí adentro. No me cortaron los cables auriculares, por lo tanto yo seguí escuchando música y no escuché nada de lo que usted me dijo, ¿me oficial japonés? ¿Habeas corpus, por favor? Hola, hola, le voy a dar su habeas corpus ya. Muchas gracias, oficial. Usted sí es un chino respetable. Con chino como usted... Me da vergüenza nacer en Argentina, pero, mira lo que no, digo. Que no soy de China, soy coreano, adelante. Es lo mismo, son todos iguales. Comen todos murciélagos. ¿Por qué me apunta, señor? ¿Cagas agua? Muchachota, traga la leche, chupa la pipa. ¿Tiene un ejército? Un ejército de la gran puta. Sí, pero no, para mandarme copia. ¿Me va a dar mi habeas corpus? Hay que tintear a la gente. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? Sí, que se lo veréis. A mí negativo, me gustaría entrar principalmente, no, pero bueno, no, mira, si no mira, tiene problema me voy. Mira, te pongo al tanto. Los derechos. Venga por la cara, venga por la cara. Tira, ¿cómo me voy a ir, brother? Todo un chiste. Chino, después vos. Ay, estaba loco. Si pasa, pasa, dijo, ¿no? Quiero medio cuerpo. No entendí mi derecho. Me cerró la puerta a la cara, chino. ¿Con qué quería que haga? No, bueno, cuando hacen eso me lo leen dos veces, ahora quiero medio cuerpo. Dale. Ponla aquí. Ahí te la doy. Ya te solicito la vez. Perfecto, que venga el superior entonces. Sí, sí, que venga dale, Power, dale. Que Power entiende estos casos, que los cadetes hacen malas cosas. Ok, dale. A ¿qué tinteado en el corpo? Ah, vea, Corpu. A ver, Corpu. Ya le sacaron todo, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Corpu. Ah, ya le sacaron. Señor del edificio, me dijeron. Ah, vea, Corpu. Ah, vea, Corpu. Ah, vea, Corpu. Ah, vea, Corpu. Uy, Corpu. Soy ninja. Tengo un frío. Ando musculoso, tengo un frío de la puta madre. Ahí está. Me la conté. ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué usted loba? ¿Por qué usted tiene alma? ¿Por qué te dispara a los policías? Tengo que mantener a mi familia, oficial. Ese es el único de los casos. ¿Y por qué dispara a los oficiales? No, yo no. Ah, y porque me querían parar entre muchos, vio. Y cuando uno está aburrido pasa ese tipo de cosas. Mil disculpas, oficial. Jamás volvería a dispararle a un chino tan guapo como usted. Pasa que algunos oficiales se merecen un tirito en la capocha, vio. Pero bueno, no sabía que eran tantos. No, pero no tolo, No tolo, Es verdad, es verdad. Ahora sí. A ver, voy a proceder a poner las vueltas. Así usted se puede ir rápido. Flaco, te podés quedar quieto, la renegrida concha de tu hermana. A usted al menos copela, el otro está gritando como Yolona, su compañero.
No, obviamente, chino. Yo soy una persona razonable 100% mientras me toca un buen poli, no un estúpido. Y usted lo ve buen poli, así que está todo bien. Usted haga su trabajo, que yo hago mi trabajo. Mi trabajo es escuchar lo que usted dice amablemente porque es un chino agradable. ¿Sabe lo que es un chino agradable también? Este. Tira. Tira. A ver, a ver. Quiero mi habeas corpus, pu, 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 el habeas corpus, me quiero ir caminando a casa. A mí me orgullo lo más tilteante que hay, y Franceschi ni te cuento. Yo al menos gozo, amigo, colaboro. Ahora pintó porque pintó y es cago de risa, pero los otros son cago de risa, amigo, ¿cómo van a hacer eso? Doctor, ¿alguien puede traer al doctor? Está mi chica. Doctor, chino. Le dije, doctor, ¿qué? Está mi chica, la Brown. Por favor, apaguen todas las... Chris Brown. Las alarmas, por favor. No sé quién es. ¿Usted es de Corea del Norte o de Corea del Sur, señor? Corea del Sur, ¿eh? ¿Corea del Sur? Así es. Buen lugar para plantar maíz. ¿Qué maíz? El de tu culo y tu país. ¡Metera! Mire que no tenemos mucho bueno, sentido del humor. Perdón, oficial. Te juro que me tenés las pelotas llenas. Dame un segundito. Mucho perdón, oficial. ¿Arias Corpo? PLBK, Che, yo tengo Arias Corpo, ¿no? Sí, nos leyeron mal los derechos, lo tenemos aquí y eso me enseñó un compañero de la delincuencia con el cual vine una vez a esta comisaría. El cual le quise robar y salió mal y caímos en cana los dos. No me la conté, dinero. No me la conté. O sé, compa, no me la conté. ¿Qué? ¿Qué está? ¿El enano feo ese otra vez? ¿Está tu mamá? ¡Ay, eso! ¡Ay, tengo miedo! Pensé que me la había cogido ayer. ¿Qué hace despierta? Ay, tengo miedo, tengo miedo. Se mandó 24 horas la pelada, hija de puta. Si querés dejarlo así por acá, me tienen las pelotas llenas. ¡No! ¡Ay, qué calajo! ¡Qué calajo! ¡Frankenstein! Espelen. ¡Oficial! ¡Chino! Convídeme de esa que lo deja chino hasta no más poder. O no mos popar. O más no más. ¿Me abre la puerta, chino, que tengo un cagazo de la concha de la lora? Ahí se fue. Gracias. Este chino caga por mí. Ese chino caga. Tanto que roncan, hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chile, y no hay preocupación. Se da la mano y la capa para echar a mi liga y te pele, bebé. Amigo, ¿de dónde saca esos skins el Bowie? ¿Por qué no roleo con esos skins, amigo? ¿Sabes cómo me respeta la ciudad? Imagínate una banda de Frankenstein. Los Frankenputos vamos a llevarnos. Olvídate. No nos pueden matar porque ya estamos muertos. Andamos todos con Gold Mode y matamos a todos. Le da retraposo. Hoy vine a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré por aquí. Al fin. ¿Qué pasa? ¿En qué se metieron? Nos quisieron sacar la bandana en GC y escapamos y teníamos 4 patrullas, una Mary y un helicóptero. No me la conté, Ina. Y se me quedó el auto en el medio de cosas y me rodearon y me quise hacer el Superman.
el Super Rambo y. ¿Y te mandaron obviamente a la no me salió. Sí, no, no, porque pedimos ahí el habeas corpus y ahora estoy en GC. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Alguna novedad de algo? Sí, sí, me mandaron mensaje, ahora le leo y te digo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos encontramos allá en el shopping? Dale. Dale. ¿Funcionó? ¿Me escuchás, Chupachichi? ¡Ey! ¡Ey, sorete mal cagado! ¿Ocho más cuánto? ¿Ocho más dos? ¿Sí? De nomás, Lorbox y 7 de SMG. Te escucho, Jorge Newbery. Dale, sacate algo, Ernesto Seiza. Una puta que me parió. Tanto que roncan, hablan de calle, pero ninguno se monta. Subite, pa. Habeas corpus exitoso, versión 32. Es la mejor técnica que me pudieron haber enseñado. Upa, ¿y ese autito? No, no dejar que te lean los derechos y solicitar esa mierda. Para la próxima me pongo unos auriculares de verdad. ¿Por qué? Ey, pa, sí, pero hay que ir a buscar arma. ¿Cómo? ¿No tiene arma? Ah, Requi, yo si tampoco. Las perdimos. Uy, es verdad. Pega la vuelta nueva acá. Uy, voy a decir que yo sin GPS no me tengo fe, ¿eh? Sí, sí, mirá, por acá de la derecha. No me diga. Bueno, me dijiste, ya está, te voy a hacer caso. Bueno, de acá llega solo, dale. Es fácil. Ubicate en tiempo y espacio. Es más fácil. Y la de contra el viento despacio. Bien. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Pala, papuli! Igual estamos yendo a secuencia, ¿no? Amigo. No, pará, no podemos ir así. Estamos más secuenciados. Secuenciópolis, estamos, amigo. Juan Carlos, secuencia del norte. Bueno, vamos a mandarlo a la otra que busque. Estacionar auto de la montaña y bajamos corriendo sin ropa, boludo. Dime. ¿Estás en el shop? Sí. Ve, andate a la casa de arriba para buscar varias pistolas. ¿Cuántas? Y tres, la que te entra. Ah. No, puedo meter en el maletero por eso. Y tráete ahí 10 cargadores. Bueno, listo. Que me contestó esta gente y... Recién, boludo, porque cuando volví, viste, no tenía auto y empecé a correr. Dos cosas. Una, me quisieron chulear los vecinos, no pasó nada. Y la otra, vi un garaje, boludo, que se escondió una camacho que se levanta una puerta ahí a dos cuadras del barrio. A la mierda, ¿de qué color? Negra. Justo yo estaba corriendo y vi, escuché auto, viste, y me dice, primero me escondí un poco. Y después salí, vino la moto de los vecinos, le dije la palabra, me dejaron. Pero justo vi... en un galponcito ahí de la izquierda, que una camacho se metió adentro de un taller raro. Después habría que ver qué onda. Ok. Vamos a ver después de eso qué onda. No, yo estoy yendo para el barricade. Dale, bueno, yo voy a buscar las armuchis. Dale, que ya me contestó esta gente y nos juntamos hoy, en un toque. Listo. Así que apurate. Dale. Sí, sí. ¿Dale? ¡Sí, jefe, sí! ¡Dale! Tanto que roncan, hablan de calle, pero ninguno... ¿Por qué no me dijiste que estaba yendo para el lado contrario, idiota? A ver si te rescataba, boludo. Me pasa que cuando hablo por teléfono voy para cualquier lado. Claro, claro. Por eso no hay que hablar por teléfono cuando manejas, boludo. Si tomás, no manejes. No manejes. Si manejas, no tomes. Y si manejas, maneja. Pero no tomes. Solo habla por teléfono. Esa es la propaganda que yo veía de chico. Y le hiciste mucho caso, ¿no? También manejás por la izquierda, en contramano.
Y amigo, anarquismo. Tanto que roncan, hablan de calle, pero ninguno se mueve. Lo choca esto. Casi la haces pollo. No. No, mira que la sigue. No me la container. No me la container. Amigo, ese no estaba en la alcantarilla. Se escapó de la alcantarilla, corre. No, amigo, tenés que tirar fuego, ¿no? Sí. No. Acelerá, dale. Amigo, no me la conté. Cuidado. Ah, igual. ¡Uy, no! ¡Amigo, tira fuego y todo! Corre, 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 corre. No, amigo, igual no alcanza, pero ni nada. ¡No! ¡No! ¡Mi compa! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Devuélveme a mi amigo, estúpido payaso! ¡Ah! ¡Devuélveme a mi amigo, estúpido payaso! ¡Ah! ¡Ole! No, bajó, bajó. No me la conté que Némesis. ¡Corre, guachín! ¡Pará, pará! ¡Que se pare, hermano! ¡Somos dos, somos dos! ¡Pará! ¡Dale, pégale! ¡Pará! ¿Qué onda este? ¿Qué onda este gato? ¡Espero que muera este Gil! ¡Dale, vení, vení! ¡Me sumo peón! ¡Mira, mira, retosco el Gil! ¡Mira, mira! ¡Oh, sanguchito de Némesis! ¿Pa qué onda? ¡Te cagas, pa! ¡No, a mí no! ¡Dale, dale, dale! ¡Que se duerme! ¡Dale, que se duerme este gato! ¡Se duerme, se duerme! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pelado, pelado, cara de pene! Dale, cagada, ¡Toma, toma! ¡Te haces piola! ¿Lo estamos encerrados? ¡Hacete piola acá, Nemesis, la concha de tu madre! Acá, ¡toma, casa, Nemesis, mirá! ¡Nos llevamos el camión! ¡Mirá! Allá, ¡lo de cabo está haciendo en el piso, pa! ¡Pará, vamos a hacer esto! ¡Ah, oh, me lo meamos! ¡Pa! ¡A la cruz se la respeta, papá! Tomá, ¡no nos mata la poli, nos va a matar Nemesis! ¡Nemesis nos va a matar sin bazooka! Pedazo de gato. Me ha dado el Nemesis. Míralo, 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 míralo. Perfecto, pa. Mira, 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 mira. Con su último esfuerzo quiere chuparme la pija, mirá. Se traga con la gacha, con su último esfuerzo, amigo. Foto, foto a Nemesis. No, no, no se ve. Vámonos, vámonos. Vamos a dejarla acá. No vale la pena. ¡No! ¡Pará! ¡Bajate, bajate, bajate! ¡Ey, bajate! ¡No te subas, no te subas! ¡No te subas, no te subas! ¡No te subas, no te subas! ¡No, no te subas, no te subas! Acabamos de noquear a... ¡Ey, no se suban porque le puede caer un rayo en el cerebro! ¡De onda! Ya no lo íbamos a robar, compa. No, tiene un sistema de pararrayo el auto ese, así que les recomiendo que nos vayamos todos a la mierda. Vale. ¡No! 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 ¡No me la conté! ¡Corre! ¡Pará, Nemesis! ¡Pará, pará! Casa Nemesis. Se rindió a casa Nemesis, papu. La cruz de la repeta. La cruz de Roberto. Le hicimos correr a Nemesis, pa. Esto no anda. Bájate que lo arreglo. La Nemesis, concha de tu madre. ¿Cómo le hicimos la Nemesis? Nos paramos de mano contra la Nemesis. Guarda que vuelve, No me la conté que vuelve. ¡Pará, Nemesis! ¡Déjame arreglar la nave, hijo de puta! ¡Bajá, cagón! ¡Bajá, cagón! ¡Cagón! No dispare, ¿eh? ¡Nemesis, puto! ¡Chupa verga! ¡Nemesis, cogido de mierda! Acá está el Nemesis. Resentido el gato, el Nemesis. Se hizo el pelo cuando estábamos en comisaría, ¿eh? Alto Gil. Nunca vi una persona que coma tantas piñas como Nemesis.
vámonos a la verga, güey. Vale, viene la poli, la concha, la gorra, sacate la máscara. Sacate la máscara, sacate la máscara, sacate la máscara. Son negro. Oh. ¿Y ahora? ¿Vieron algo por esta zona? Sí. Un Némesis se quiso hacer el piola y lo arrancamos los bifes, oficial, no hay nada de qué preocuparse. Claro. ¿Vieron a alguien con un arma de fuego o algo por el estilo? Algo sospechoso. Sí, con fuego sí, no sé si un arma. Un camión que largaba fuego. Un camión que largaba fuego. Sí, sí. Yo te claro. Dije que vi, pero... Y voló con su rayo láser, negro. Exactamente. Ok, ok. Bueno, hasta ustedes, la próxima. Claro, podrían retirar el vehículo ahí, puede ser peligroso. Y imagínate que lo de nos chocó el camioncito, Rey. Si no sabe qué, estaríamos en la quinta potencia de la luna, más o menos. Bien, yeah. Muchas gracias. Gracias a vos, facha. Hasta te luego, querido. Así no tengo que cometer nada. ¿Qué? Ningún acto delictivo chocando a ningún policía. Muy bien, Leto. Mirá, uno por hora, ¿eh? Para no cometer ni un delito. Mirá, Leto, jamás cometería un delito. Jamás, vamos, vamos. Prudente, la prudencia ante todo. Mirá, así se maneja, bro. Cuando quiera le enseño. Damos clase de manejo con el... ¿Todo bien? Con el morocho lindo que anda en esa moto. ¿Le gusta cómo va mi nave? Último modelo, última tecnología. Sí, sí. La velocidad de la luz. ¿Va como piña o no? Sí, sí. Está lleno de 10 kilómetros por hora, lo voy a tener por alta velocidad es. No, 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 al revés, oficial. Me tiene que tener por exceso por de prudencia. Claro, ¿no? Dale, exactamente. Sí, sí. Mirá, mirá, que no, el vaya a multar a su compañero, mire qué rápido que va, está loco. Teléfono. Che, oficial, ¿no tiene un teléfono para prestarme? Porque me lo sacaron. No voy, oficial, nos vemos, lo quiero mucho. Che, amigo, traete los 15 pen de pendrive. Oh, no los vi. Bueno, máscara, 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 máscara. ¿Tenés la mani ahí en NFT? Pará que no está persiguiendo la poli. No, no. Coso. Bueno, porque entonces, bueno, no los vi los pendrive, ahora los busco. Agarrá los 15, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Yo? Tenés que llevar 150.000 dólares. Por teléfono. Sí, lo sé. La que te feliz. Vengan, que tengo dos chalecos acá en el auto de este, izquierda, boludo. Si se los daba, tengo pero un chaleco bueno. Puesto. Puesto, bueno. Yo tengo un ángel. Dos acá en el auto. Están acá. Acá está el boro. Venga, no, que el boro, soy yo. ¡Para! Amigo, ¿por qué te vestís yo, así? Yo, ¿por no qué te vestís así, hijo de puta? Sin. ¿Cómo se dice? Sin estilo propio. Correte que te choco, bobo. ¿No trajiste eso? ¿Qué es eso que te da energía? Dámelo acá, a cara de wow para todos los miau. Perfecto, Rey le va a poner el jefe de la mafia. Desenlace en un cuento de terror. No, no, le voy a dar una cosa. Tanto quiero un can, hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos siempre, chile. Vení, pelotudo, ey, ¿qué? Vení. Listo, ahí tenés, yo me quedo con una. Bueno, me voy a... Cargadores. Adentro. Ok. Me voy a buscar la contender y a buscar los pendrive. Dale. Ok, perfecto. Y buscar la pendrive, bueno, entonces yo me voy a buscar la plata. Escuchame, con esta gente vamos vestidos así o vamos vestidos lo más ciruja no, posible. Vamos vestidos así, vamos vestidos. Acordate de la tienda que acá nomás la podés sacar en la estación de servicio. Perfecto, listo, dale, entonces anda a buscar ahí los... Dale, no, igual tranqui que yo tengo acá la Sun King. Acá pero escuchame, ¿chaleco para sí. qué? Vamos a la no, Sun no te lo ponga, para tenerlo por la duda, siempre que tiene uno encima. Y yo lo... Bien, conseguí un botiquín. ¿Y dónde querés sacar? Bueno, porque estoy medio hecho verga, pero bueno, ya fue. Me lo pagás después, vos dejá de darme plata, hijo de puta, eh. Gracias, mi amor, y te doy el auto, boludo.
Tanto que rocar, hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chilling. Y no hay preocupación, sobran los blones y la botella Richard y tenemos un beat. Escuchame, tráeme balas si me escuchas. Y que no te comas lindo, el limbo. ¿Y qué tal? Para eso pongo outfit, usar más rápido. Outfit, usar. Uno. Qué tarado, amigo, estaba por salir y me olvidé de agarrar los cargadores. Saben que siempre acá tenemos los honores. Andamos fríos, siempre chilling. Y no hay preocupación. Bueno, tenía una banda de pistola acá. ¡No! ¿Qué onda, bro? ¿Radio? La verdad ni me acuerdo. 84.0, vamos a eso. Ok. 85.0 mejor. Dale. No, 84.0. Dale. Dale, dale. Tanto que roncan, hablan de Kai, pero ninguno se monta. Andamos frío siempre en Chile, no hay preocupación. Amigo, perdí el chaleco. Sí, amigo, porque me cambié. Qué tonto. Encima solamente me cambié para tener la gorra puesta, boludo. Hola, hola. Capaz el bobo se pone la 10 y me lo gira. Mal ahí. ¿Dónde está el otro? Me pasas bala, amigo. ¿Cómo? Balas. Sí, sí. ¿Pero para vos no entraste adentro? Sí, no hay balas de pistola, boludo. Sí, que hay tarado. Hay 14. No, hay SMG. No, amigo, hay 9 balas de pistola. Entra y agarrá. Yo agarré para mí por eso. Tanto que roncar, hablan de calle, pero ninguno se monta. Cambiarte te da vida, no te quita. Voy a guardar mi nave. Y voy a sacar la camionetota. ¿En cuánto nos citaron? ¿Cómo la sube el Bowie? Y como siempre, me avisa 5 minutos antes, así que ya hay que estar listo. ¿Cómo la sube el Bowie cuando hace esas cosas, amigo? Hace una banda no hacía eso. La de los payasos. ¿Quieres sacar la posición de la Pochi? El payaso estaba tremenda, amigo. ¿Agarrate los pendrive? Sí. Sí, sí. ¿Querés sacar la pasilla de la Poche o no? No, no.
Todavía no, o sí. ¿Qué sé yo? ¿Si querés ir bien picante? Pero si vamos con esta gente, tonto. Y no importa, nos bajamos la capa de la cameta con una microdosis en la mano. De cheto. Nada, no, vamos a que un tiro en la cabeza. ¡Tarado! ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué onda con ustedes? A mí no me... ¿Te imaginás, amigo? Agarrar, tirarla así mientras está hablando, hacerle... ¡Pra! ¡La cabeza! Quédate quieto, la concha de tu hermana, no me dejaste hacértelo. Ah. Así. Escuchame vos, estúpido, aprende a hablar y dejá de usar tanto la R, porque te voy a mandar a la reputa que te parrió, ¿me escuchaste? ¡Bum! Te comes un mosquetazo en la frente. Así le voy a hacer, así le voy a hacer, le voy a decir, ahora, su poder es mío, deme todas sus armas y levánteme la manito, que me voy a hacer un Life Invader. Ya, se hace un Life Invader con el chabón, era re... Che, ¿qué? Nada. Estamos planeando acá una retobación. Con lo de esto que se hace lo malo. Vamos a agarrarlo y le vamos a decir. Dame el pendrive. Dame el pendrive, dale, dámelo. ¿No me lo querés dar? Tranquilo. ¡Bum! Y lo empujás. Y le decís que no te vea más por la montaña. Porque no, acá se la lo montaña... di a este. Se lo di a este, cagamos. No, cagamos. Pasámelo pendrive. Dale, que yo no lo conozco, si hago buena letra, le doy los pendrive. No. Pasámelo a mí, pasámelo. Che, ¿le contamos lo de la misión con los guantes blancos? Sí, contáselo. Va, no sé, creo que sí. Sí, ah, sí, de Cheto, ¿sabes el nombre, boludo? Sí, obvio, sí, me dieron una planilla con el nombre de ellos. Ah, bien ahí. Sí, sí. Ah, ¿se llama guante blanco? Vamos a venderlo a la poli, boludo. Yo lo vi vestido con guantes blancos, pero me imaginé que, no sé, eran los guantes azules o algo así. O los zapatillas negras. Los gorritas fucsia. Los camperas marrón. Está bueno, ¿eh? Los musculosas rosas somos nosotros, pa. ¿Cómo se dice en inglés? T-shirt. Fuchs. T-shirt blue, no, se dice. No, musculosa no es T-shirt. Rosa en inglés es blue. La T-shirt es la remera en T. El archivo que me habían dado decía Guanto Bianco, Aprila Gabia Liberali Leone. Ah, eso significa buenas tardes, señor Peter. ¿Viste? No, significa abrir la jaula y liberar a los leones, boludo. Bueh. ¿Qué me vas a decir a mí cómo hablar en chileno? ¿Qué me vas a decir justo a mí cómo hablar en chileno, pero? Escuchame, una cocina. Vamos a buscar la guita, todo eso ya mientras cargamos nafta. Tu mamá tiene pasto en la cachópoli. Escuchame, si nos llega a parar la poli, nos sacamos la máscara. No seas un pelotudo, no te escapé y no dispares, ¿eh? No seas tarado. Jamás disparé. ¿Para dónde vas? Porque ya cuando arrancás sin rumbo, estamos mal. Ni idea, ¿a dónde voy? A Carana. Andá a la estación de servicio. Ah, y saca la plata. Acá a la derecha. Tanto que roncan, hablan che, de calle. Sería lindo que seamos 6 para poder después chorearnos el blindado. Sí, porque siendo 3 nos vamos a cagar de hambre, siendo 3, ¿eh? No, que tampoco podemos. ¿Dónde están todos? Y no sé. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Arriba la mano, vos sin cerebro. ¿Cómo sin cerebro? La otra tiene para la larguita, ¿eh? No sabes lo que pasó recién, esa chicha. ¿Qué? Vino Frankenstein a hacerse el piola, amigo. Se apareció tipo como un ente re maligno ahí diciendo: mirá, soy Frankenstein, témanme que soy un gordo gigante pelado en camión que escupe fuego. Pero escuchame, a la cruz se la repeta, le dije, y lo recagamos a piña entre los dos, lo dormimos de una. Vi un camión de un payaso cerca. Tanto que roncan, hablan de calle, pero ninguno se mata. La polenta presto pronta. Suban, muchachos. Armados por la duda. Si ven alguna secuencia, apuntan primero, antes de que yo a nosotros. Por pero la duda. Rey de reyes, que no te quede ninguna duda. Anda a agarrar la guita ahora, el otro. ¿Quiere ponerse chaleco por las dudas, por si pinta bondi? ¿O si no quieren chorear? Yo qué sé. O evitemos el quilombo, mejor. No, a la estación de servicio.
Acá estamos más choreados que choreadito. Sí, pero por la derecha, hijo de remil puta. Ahí está. Ahí va. ¿Cómo hacemos para enseñarte? Porque no lo aprendés, ¿eh? No hay chance de que... Una cosa es no aprenderlo, otra cosa es no aprenderlo. Y te aseguro, claro, que no lo aprendí. Sí, me di cuenta. Es horrible esta camioneta, amigo. La otra inflige más terror. Desde cuando no te dice que estás solita. Son cosas sencillas. En la noche me la paso delirándome. Tu hermana tira la goma solo por dos pesos. Arreglala, pegale una arreglada antes de subirte. Nah, tranqui. Nah, amigo, está flama, nincho que. Tenemos 150 lucas en el bolsillo. ¿Por qué tanta plata, boludo? ¿Qué tengo que darle? Los 15 pendrives, 10 lucas cada uno. Ah, sí, cheta. Sí. Bueno, vamos al barrio para estar ahí a salvo, ¿o no? Sí. Sí, nos metemos acá en la casita de acá. Vamos al barrio, vamos al barrio. En la noche me la paso vigilándote, piripipi, piripipipi. Acá vive Kim. ¿Quién es Kim? Kim. ¿Kim Kardashian? Kim Esteves. Kim Estebanoides. ¿Kim Estebaneche? Sí, sí. ¿Quién es eso? Kim se ha tomado todo el vino. Y Kim se ha tomado, todo el vino. Oh, oh, oh. En la noche me la paso delirándome. No. 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 Estaba proponiendo otra prueba, GPS humano. Tranquilo. Sí, sí. Como el otro día que te mandaste por el barrio de los vecinos ahí, de ruta. ¿En serio? Sí. Qué tipo, boludo. Listo, párate, mano. Al jefe nadie le dice tipo. Me paré, qué pelotudo que soy, amigo. Qué pelotudo de mierda que soy. Tenía un chaleco puesto y tenía esta misma ropa, pero sin gorra. Y me quise poner la gorra, me puse la gorra y se me salió el chaleco, boludo. No. Concha de tu madre. Camioneta. No, si el jefe es así, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué haces con mi chata? La puta madre. ¿Vos qué haces con mi chata? Al jefe no se la apunta. Respetá rango, Govid. Despetá rango, Govid. ¿Qué pasó con el niño? ¿Se murió, no? ¿Lo sequearon ya? Tiri 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 tiri. Ah, amigo, ¿saben que me acordé? Que el de los emotes me dijo que me iba a dar los emotes hoy. Pero como perdió WhatsApp, capaz que me los mandó. Y no me llegaron. A ver, le voy a mandar un messenger. De la noche me la paso. Espéreme. Espérame, gente. ¡Eh!
En la noche me la paso vigilando. Motora, perro. ¿Cómo? Arreglame la motora que la quiero brillante para que vayamos brillantemente brillados. Digo, pero está flama. Vos porque tenés unos ojos viscos. No, amigo, pues... todo chocado adelante. No, no, está perfecta, amigo, boludo. Está riquísimo. Bueno. Che, escúchame. ¿Qué? Te recontra cucho. No sé. Quería ver si me escuchaban. Che, ¿qué significa la cruz? Que se la cruz significa que se la respeta. A ver. ¿Y si se la respeta, qué significa? Es símbolo de respeto. Que tenés que matar a cualquiera que se te oponga al pensamiento de la cruz, pa. Lo que tengo que hacer es cambiar la llanta porque son para la calle esta. Son horribles esas llantas, estúpido de mierda. Sí. Amigo, qué fea camioneta. Esta camioneta es horrible. Amigo, la San... no sé por qué ustedes no aprovechan y se compran la Sankin. Es la mejor que hay, la más imponente, la más gigante. Sí, no, pero bueno, está demasiado grande, amigo, es un tractor. Esta la tengo de antes. ¿Y pero para qué quiere una camioneta si no quiere que sea grande, boludo? Si va a flama. La Sankin va lo mismo que esta para mí. Pasa que la Sankin vuelca muy fácil. No, amigo, la Guardián vuelca fácil, la Sankin no. Sí, boludo, el otro día casi nos vamos dos veces. Pero porque manejaba yo, recuerda eso, dato muy importante. Escúchame. Toda la noche me la paso. Apura a esta gente y decirle, dale, flaco, ¿qué te pensás que tengo todo el día para vos? Tengo cosas que hacer, como robar civiles. Che, yo no tengo celu. Esta poli de mierda que me saca el celu, boludo. ¿Qué hacemos, amigo? Esta es tu camioneta, guardá esto en el baúl, compa. ¿Qué cosa? Mándame. Ahí está, Papu Gómez. Me estoy durmiendo. Vamos a coso. Vamos a seguir lombo, boludo, mientras. Vamos a dar vuelta por ahí, Para que no me deja guardarlo, no entran. No entran. ¿No entra tanto dinero, rey? No, lo pongo en el maletero, a ver. A ver qué anda. No. Si va a poner ahí, me lo tengo yo encima. Dame que lo tengo yo encima. Okay. Que no me deja. Bueno, nos fuimos. ¿Y dónde vamos? A dar vuelta por ahí. Ah, a dar vuelta por ahí con 150 lucas y 15 pesos. Sí, pa, ¿qué más decía algo, pa? Bueno. Papuki. Va, no sé, vamos a... O sea, prefiero hacer cualquier cosa antes que estar esperado acá como un pelotudo, boludo. No, ya sé, bueno, pero... Después nos llegan a mandar un mensaje y... Mira, les muestro dónde estaba el lugar. Ah, eso, mostrar dónde estaba el lugar. Apagar las luces de adelante. Ya sé que soy malo en neones, pero ya me acostumbré a ir sin luces adelante. Y por la izquierda, siempre por la izquierda. Mirá. ¿Acá a la izquierda? Ahí a la izquierda. Ah, sí. Ahí está la guarida de los amarillitos. Ahí a la izquierda, ahí adentro. Sí. Y la otra vez, por allá es la entrada de ellos, boludo. Mirá, anda para atrás. ¿Para atrás? Sí. No. No, ¿qué? Mirá, anda para la izquierda. No, acá no, en esta para la izquierda, digo para la derecha. Mirá, ¿viste esas dos persianas? Sí. Esas dos persianas son. ¿Cómo se dice? La entrada del galpón de ellos. Ah, están al lado nuestro. Sí. Nosotros lo sacamos, lo tiró a uno y corrió y se fue corriendo el amarillito y se metió ahí. Tipo, mirá, con cuatro de nosotros disparándole de atrás. Y lo terminamos matando y entró muerto. Dale, decile que nos llamen a esto. Y si la ve caminando por... Dale, que me quiero robar un blindado, perro.
somos. Ah, compra de Pochi, eso no le pediste. ¿No? Ew. Ahí está, ahí le puse mostrar una contenda blanca ahí para ir agilizando. Muy bien. No, me dijo que al final para la Pochi sí se necesitan las partes. Y me dijo que me iba a dar 10 pendrive de SMG y 5 de arma larga, pero le dije que no. 8 de arma larga y 7 de SMG. Ok. Muy bien. Bueno, serás muy inteligente, ¿no, bro? Me dijo que todavía. Sí, que tenga claro que todavía no podía comprar armas largas, pero le dije que me chupe bien la pija, que si lo veo lo recago a tiro con pistolita. Bien ahí. ¿O no? ¿Es por ahí o no? Es por ahí. No, le dije es la mejor que... respuesta que pudiste haber dado. Igual. No, que las guardemos para cuando la tengamos que usar. Creo que una pochoclera para cada uno. Me dijo, estamos por la ciudad trabajando. Paso por su barrio a dejarle el pedido. Ya le pido ubicación. Yo. ¿Vos qué decís? Bueno, ¿Le decimos nuestro barrio o vamos a otro lado? No sé si decirle el barrio. Ellos dijeron que saben todo, pero bueno, viste, obviamente no sabemos si saben todo. Pero si conocen nuestras caras. Sí, obvio. ¿Es que dijo? Yo sé absolutamente todo. ¿Estás seguro que saben todo? Y yo tengo entendido que sí. Pero no es muy secuencia hacer eso en el barrio, amigo. Preguntale, ¿no lo ve como algo medio peligroso? No voy a preguntar nada. Vamos a una ubicación ahí medio oculta y le mandamos esa ubicación en la esquina del barrio. Cualquier cosa. ¿Te dijo que lo hacemos ahora? ¿Cómo? ¿Te dijo que lo hacemos ahora? Me dijo que está trabajando acá por la ciudad, que en un toque viene para el barrio. Pero vamos ahí, mirá, ¿viste para la ubicación de arriba del barrio? Sí. Vamos para eso. Y si preguntan y dicen que saben que este es nuestro barrio, vamos a decirle sí, no es nuestro barrio porque nuestro barrio está re regalado, por así decirlo. No por miedo a que nos hagan algo, sino porque no me gusta que la gente se ande enterando todos los movimientos que tenemos. Y contale lo de... Vive gente en el barrio. Lo de los guantes. Y contale lo de la misión, que nos olvidamos de avisarle esa misión que tuvimos. Contale vos, boludo, si yo no soy el único que puedo hablar. Ok. Además yo no estaba, ¿qué le voy a contar ya inventada sobre la mancha? No, y voló de pelado con rayos láser y mató a uno. No, pasa que en realidad murió el chabón, viste, no sé bien en qué quedó eso. ¿Murió? Sí. ¿Sí? Porque los polis no lo dejaron que se lo traslade. ¿Se suicidó? Ponele. ¿Más arriba querés? Para mí acá arriba a la izquierda de la montaña. Este lugar no es, ¿eh? Es más, te pasaste hace rato. No, pero para mí es acá a la izquierda, arriba en la montaña, ¿eh? Sería izquierda. Mejor. No, la montaña no, ahí, por acá. Y vamos a decirle... No, derecho. Por acá a la izquierda. No, amigo, hijo de puta, ¿dónde creí? No sé dónde me está diciendo. Déjame que manejo, bajate, pasá para atrás. Nunca vine acá, hijo de puta. Nunca conoce el musculito 4, ¿no? Que te puedes cambiar de asiento sin bajarte. Me gusta bajar. Allá le hacemos que haga musculito en 4. Si vos haces magia, ¿cómo te pasas los asientos? No es mi culpa. Ahí, está facherita esa ubicación. Ahí atrás, con la lucecita, todo me gustaba. Acá. Y me decía dónde estaba yendo, hijo de puta. No, porque en realidad no era acá lo que yo tenía pensado, pero bueno. ¡No, guarda tonto, estúpido hijo de puta! ¡Guarda! ¡Explota eso, imbécil! Le pasé re lejos, amigo. ¡Amigo, estás al lado! ¿Te imaginabas lo que faltaba, que muramos acá? Por la noche me la paso vigilando. Con esa caminata no empeces a bailar.
No mueves esa Q, nada aquí para allá. Me despertaste. Pasa que IC estaría más divertido hacer eso porque. Porque por más que nosotros sepamos que la mafia sabe todo, IC yo solo sé que ellos saben nuestro nombre y nuestras caras. No muevas esa cola de aquí bueno, para allá. Bueno, y ahora allá. Los colores que usamos. No muevas esa pero, tipo... que yo me pongo gente. No muevas esa bueno, del barrio. Es lo más fácil de enterarse. Se dice a uno rosa y listo. Se te va. Pero le vamos a decir. Acabar. Que tipo, hay gente, ahí hay niños. De verdugo. ¡Ah! No, ¡qué carajo, amigo! Fue re gay esa caída. Sí, sí, sí. Mi baúl, la puta madre. Bueno. Somos dos pelotudos. Vamos, que me quiero chorear un blindado. Somos dos pelotudos chorro de profesión. Yo tengo bling bling, jugamos a los dados. Me choré un blindado, mi hermano. Te aplato como un hado. King, soy el king que ha dormido a cada gil. Porque en realidad mi esquí clavo y lavo mi propio dinero. Pero que no me escuche la mafia que me rompe el culo entero. Oh, G. Como tú y yo, compa. A Lady se le cayó, gente, pero ya arreglamos ahí con Duxon para que se haga igual, porque total le entrega unos pendrive y nada más. ¿Me veo negro o blanco? Negro. Bien. Yo me veo bien, pero me veo mal igual. Bueno. Pero vos me ves bien, ¿no? Igual. Sí. Bueno, nunca hablé con esta gente, ¿eh? Tranqui igual. Le decimos, le damos la guita. Le damos los ¿la vamos a picatear un poco? No, estás loco. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo se llaman? A ver, muéstrame sus caras, le voy a decir. De hecho, capaz nos hacen hasta sacarnos, porque a ellos nunca les gustan la bandana ni la gorra, pero bueno, acá estamos medio... Supongo que lo van a entender, total, es un trámite. ¿Les molestará que esté en pantufla? Digo, en chacleta. Nah, a él eso no le importa. Espero que se tome bien nada más que ayer, bueno, que no le contamos los guantes blancos, pero bueno, ahora le voy a contar. No se la pudro, ¿eh? Me cabe sí. Una. Bueno, si querés que irte matado. Matado en vez de decir. Sí, serruchado. Me venden. Me dan un canje de Calvin Klein. ¿Podría, sí, no? Sí, podría. Se piensa que pueden llegar tarde estos. Ahora estaban acá atrás con 5K47, ¿viste? No, te imaginas, tenemos uno arriba al techo apuntando con un mosquete. Y se escucha. ¡Boom! Upa, gancha. Sí, ¿verdad, no? Arroba MaxiKai7 Rancio. Se espera así. Che, estamos al lado de la ruta. A ver, sí, estamos en la peor ubicación del mundo, amigo. Nos van a matar esto. No, tranquilo. Arroba MaxiKai7 Rancio. Dale, tira tu pasito, dale. Sé que siga lloviendo. Un aguacero de lágrimas. Arroba MaxiKai7 Rancio. ¿Por qué no te pones bien, pelotudo? Que para mí estás bailando así como un pelotudo. Tranqui. Soy como seria. Soy, ¿qué querés? Soy así, le digo. Tú, el trabajo lo hago bien. Con lluvia que cae. Si tengo que salvar a alguien, le salvo el culo. Como siempre. Yeah. Y para perder armas también. Uy, se picó.
Yo soy el verdadero negocio para ellos, boludo. Se fijó con lastimosa. No me digas que lastimosa arranca. A cubrir mi cara y mi lágrima con el agua. Me lloran de ponete serio, por favor. Quisiera llorar lloviendo. No me digas que hay guerra, bits. Char lloviendo. Los otros. Uy, que el otro nos volvió las alertas. A llorar, turururu. Está llegando todo tarde. Por los follows y todo eso, supongo. ¡Pararara! ¡Ah! Es que no se está viendo nada porque no estoy en la vecina que tengo que estar. ¿En serio? Son mis dos huevos. A ver qué tan bravos son. Basta. Bien. Mira, ahí pasa Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? ¿A dónde? Ahí no ve que pasó Jorge en el auto. No. Mirá, ahí está, ahí va a estar. No. Amigo, ¿tú recibo dónde? No, no entendí la metáfora. Ah, ya entendí. Y me parece que si pasa alguien van a avisar que hay gente enmascarada haciendo secuencia. No. Nos subimos arriba del auto, tío. Tengo el leve presentimiento de que nos van a cagar a puteada por el lugar. Qué bueno, pero es la ubicación que le pasó por lo que había dicho antes de Patapum. Hola Lionel, ¿cómo andas? Que si me pongo a bailar cuando el miedo está hablando y me pueda cantar. Sí, algo. No hagamos que haga, que ya bastante que no está el jefe. Nah, ya sé, amigo, estoy jodiendo. Me ha sido hacer una cagada. Yo no hablo. Yo no soy nadie. A mí no me conocen. Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cambiaron de barrio del barrio del lugar? No, no, compañero. Pasa que, bueno, están... No. Tenemos ahí a las demás personas que están ahí. No queríamos que estén viendo todo esto. Ajá. Está Norma, José. Norma, José. Me pareció que bien, estábamos aquí. Tipo. Sí, cómo no. Te entrego el maletín. Dentro del maletín están los pendrives, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo ahí adentro. Todo ahí adentro, compañero. Ahí tiene. Bien, perfecto. No hay nada en la costa, ¿verdad? En la costa, ¿verdad? Bien. Sí. Esto es muy sencillo, caballero. A mí me importa una mierda quién esté en el barrio. Si yo digo en el puto barrio, es en el puto barrio, ¿entendés? ¿Ok? Ok, perfecto. Espero para la entendido. Próxima. Perfecto. Le quería informar una cosa más. A ver, lo escucho. Que nos olvidamos ayer. Hicimos una misión ahí para una organización, los Guantes Biancos. Teníamos que rescatar a una persona en la federal. Bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, que era hacer disturbios adentro de la federal. ¡Me comí un fracaso de chito! Pero lamentablemente falleció porque no lo pudieron trasladar. A ver, para la otra organización. Sí, una organización me dijo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me comentaron esto ayer? Realmente nos olvidamos, le voy a ser sincero. Bueno. Por eso creo que por vez se llevaban la puñalada. Bueno, no, en realidad no, a lo mejor si me contaba esto antes no se la llevaba. No. O sí por decirme que se olvidaron. Sí. Pero bueno, vamos a hacer una. Dígame. ¿Tiene arma usted? Sí. Déjela en la camioneta. Okay. Amigo de cheto, me comí una puñalada, ni participé de la reunión. No pude ni hablar, amigo, dale. ¿Quién donó para partirle la cara? A ver, coménteme, ¿cómo fue el trabajo? Mire, me enviaron un mensaje, nos pidieron que teníamos que causar disturbios junto a otras organizaciones y deberíamos ingresar a la federal. ¿A qué organización?
Y no recuerdo bien los nombres, porque no se dijo mucho. Simplemente nos citaron a bastantes ahí en el puerto. Arroba Maxi. Bien, pero había muchas personas, muchas personas. Muchas, muchos colores, estaban rojos, exactamente. Gente vestida de Boca. También había unos con chaquetas de motoqueros, gente azul, gente naranja. A ver, claramente eran distintos grupos, a eso es lo que voy. Sí, éramos bastantes grupos. Y unos teníamos como encargados hacer disturbios y entrar a la Federal todos al mismo tiempo. E intentar estar lo máximo posible sin llegar a la cadena perpetua. Eso lo logramos. Adentro la persona esta que se llamaba Ricardo. ¿Ricardo? Sí, Ricardo. ¿El falle? ¿Apellido? No nos dijeron, Ricardo simplemente. Bien. Arroba Rivadías, ¿cuántos bits tenés? Porque no lo pudieron trasladar. Nosotros hicimos disturbios tirando molotovs que nos habían entregado ahí adentro. Y bueno, eso fue todo. Ok, usted estuvo dentro de la Federal, pero los hicieron entrar con algún policía corrupto. No. Simplemente causamos disturbios y nos trasladaron a la Federal por los disturbios que habíamos causado. Acá, por la ciudad, entiendo. Exactamente. Okay. Nuestra misión. ¿Y adentro de la Federal qué tenían que hacer? Adentro de la Federal simplemente Ricardo nos iba a proveer de molotovs y bueno, nos dieron molotovs y empezamos a prender fuego todo. Esa era nuestra misión. Después las otras bandas tenían otras misiones que era desde afuera disparar y otras cosas. ¿Y usted sabe, usted escuchó lo que tenían que hacer el resto de organizaciones? No. ¿Estaban no. todos juntos? Estábamos todos juntos, pero eso le fue diciendo cada uno a la persona. Yo lo único que sé es que estábamos disturbios adentro y que había gente afuera. Y, ok. Interesante. ¿Y cuánto le pagaron por el trabajo? ¿Cómo fue el tema de la paga? Mire, eso todavía no nos dijeron nada. Simplemente hicimos lo que nos pidieron. Bien. Bien. Arroba bueno, Rivadías, sopa. Cuando sepan algo de la paga, le dice a su jefe que me lo informe, ¿ok? O usted mismo me lo informa. Perfecto. Lo hace acordar. Excelente, no se haga problema. Bien, perfecto. Que lleve a su compañero al hospital que se está desangrando. Dale, bueno, muy amable. Pero si decimos al barrio, es al barrio, ¿entendido? Si Perfecto. Digo A, es A, si digo B, es B. Perfecto. ¿Ustedes se creen que yo no sé dónde viven ustedes sí, o cómo? No, obvio, si ya sabe que nos dijo que sabe todo. Okay. Bueno, perfecto, caballero, llévelo al hospital, quiero que ustedes... Mil disculpas, hasta luego. Nos retiramos. Hasta luego. No sea problema. Fuimos. Nos retiramos de la zona. Déjelo ahí, lo van a llevar al hospital. Hasta luego. Con cuidado, caballero. Sí, sí. Movimiento. La puta madre, se cayó el cuchillo. Se comió el cuchillazo. Puta madre, espero que lleguemos bien. Ahí te llevo, aguanta. Tiene un cortesini ahí con la cuchilla, creo que nada grave, pero... Se comió un cuchillazo. Hola, a ver, un cuchillazo. Sí. Sí, me dieron una pistola, tengo tres pistolas. Y encima tengo una pistola... Replicante el boss, jajajaja. Y el... ¿Cómo? Qué bonito el color de la Contender. Está lindo. Héctor, voy por ti, por RR. Encima, no se pongan a mandar bits, hijo de puta, cuando estamos en la secuencia.
mierda pasó acá? Ahora te cuento. Pan. Me la conté que está Calvin Klein. Hola, sí. Calvin Klein. Todo bien. ¿Qué le iba a decir? Sí, las atrasó el que mandó un montón de bits. Nada. Fuimos con la mafia, nos pidieron que estemos en el barrio y nos pusimos una ubicación un poquito más arriba y nos metieron un cuchillazo como advertencia. ¿Puede decir que tiene, doctor? Tiene un pequeño corte superficial. Sí, le dije. Estómago, pero nada grave. Concha de mi mente, concha bien de mi cerebro. La puta que la parió a mi... mi telequinesis. Vení, compa. ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, vinieron a la ubicación, les entregué los pendrives y el dinero, pero cuando le entregué todo, sacó una vaca y le metió un cuchillazo y me dijo, la próxima vez que yo les digo que vayan a un lugar y ustedes no van, van a terminar mal. Y agarré y le metió un cuchillazo, como advertencia. Le conté después lo de los guantes blancos, nos dijo, bueno, ¿por qué nos habíamos olvidado? Que esas cosas no tienen que pasar, y por la información que le dimos me dio una pistola. Así que nada, nos dieron todo eso. ¿Qué ya mierda teniendo. Pasó? Hay que pagarla, muchacho. Ahora hablamos. Sí. Pagale vos que tenés efectivo. Yo me lo gasté todo recién. Che, pará, ¿y cómo le pagaste si yo tengo la plata? No, bueno, yo también tenía la plata. A la mierda. Sí. ¿Qué mierda? Ahora vamos a ver, pégame qué mierda pasó. Sí. ¿Cuánto le... del anterior me deben 2 y con este serían 3. Llegan muy tarde las alertas, por eso salieron cuando la mafia. Es verdad, tienen razón. Es que hay uno que mandó 8 bits separados todos juntos del hijo de puta este. La mafia Duxon TV, gente. Un capo, el Duxon. Le di un mil más por la tardanza, doctor. No, disculpa. Cuídese. Muchas gracias. Me avisan. Nos vemos. Igualmente, usted cualquier problemita me avisa. Estamos ready para ayudar en lo que sea. Tranquilo, gracias. Chao, Leonidas. Nos vemos, Rey. Subite, boludo, ¿qué hace? Radio. 84, ¿vas a ir en ese? Vamos al shopping. Vamos al shopping. ¿Qué pasó? Te metieron un fracaso por no respetar donde la ubicación que nos dijeron que estemos. Qué pelotudo que somos. Y es que era obvio. Ah, amigos, se bajan todos con la K-47, la imponen. Qué susto me habría pegado si hubiese visto eso. No. Me imagino que me hubiera asustado demasiado. Sí. Verlo viste, pasa que no te acordás. Menos mal que no te agarraron bailando, igual, lo único que te digo. Ahí sí estamos en problemas.